Buenas noches, amables televidentes de 7N Noticias. Una vez más les damos la cordial bienvenida a este espacio informativo El Balcón. Estamos dando a conocer las diferentes propuestas de los candidatos a los cargos de elección popular, quienes han presentado o han postulado, mejor su nombre, para ser elegidos el próximo 27 de octubre. Ya estamos cerca de un mes de lo que serán estas jornadas electorales, que serán decisivas para el futuro del territorio boyacense. En la noche de hoy nos acompaña el concejal Camilo Hoyos, quien precisamente nuevamente pone su nombre para ser considerado por los tunjanos. Doctor Camilo, buenas noches, bienvenido. Edwin, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos este espacio y también un saludo muy especial a todos aquellos seguidores de este importante programa. Bueno, doctor Camilo, iniciemos contándole precisamente a nuestros seguidores, a nuestros televidentes, ¿quién es Camilo Hoyos? Camilo Hoyos es un joven tunjano que nació, creció en esta ciudad, hizo sus estudios de primaria y bachillerato en la ciudad de Tunja y que hace ya casi próximos meses a cumplir este periodo de 4 años hemos venido trabajando juiciosamente desde el Consejo Municipal con el apoyo de todos aquellos tunjanos y ciudadanos que nos llevaron para ser su vocero, su gestor, su garante y representante en el Consejo Municipal de Tunja. ¿Cuál es ese balance precisamente de lo que usted hizo durante estos 4 años al interior del Consejo de Tunja? Claro que sí, nosotros apoyamos muchísimos de los temas en los cuales veíamos el beneficio, los aportes y la inversión adecuada en el municipio de Tunja y sobre todo en algo que marcó esta administración, y es que sin espejo retrovisor lo que se hizo fue terminar muchísimas de las obras que venían de administraciones pasadas y entregarlas al disfrute, al uso y al beneficio de los tunjanos. Durante este gobierno del actual mandatario de Tunja, el Consejo Municipal de pronto generó alguna serie de polémicas, pero más allá fue por temas de desinformación. ¿Qué podemos decirle a nuestros televidentes frente a estos temas polémicos que se generaron durante este cuatrenio? Claro que sí, Edwin, y agradezco mucho este espacio. Algunos de esos temas se generaron básicamente porque muchos quisieron manipular o han venido manipulando o manejar ciertas información y ciertas verdades a medias. Y obviamente en época electoral pues salen a relucir también muchísimos más esos temas. Uno de los temas coyunturales y que de pronto muchos de los tunjanos han sabido, a muchos nos llegó un video que compartieron, es aquel tema de que el Consejo Municipal había aprobado el alza del impuesto predial, cosa que ni el Consejo Municipal de Tunja ni ningún consejo a nivel nacional aprueba esta alza, puesto que no somos un organismo técnico de evaluación y de valoración de los predios en la ciudad de Tunja. Eso lo realiza bajo un convenio que tiene que realizar cada 5 años los municipios y las ciudades con una entidad técnica y que legalmente tiene esa función, como lo es el IGAC, que es la que evalúa y hace los parámetros para los cuales qué valor tienen los predios en la ciudad de Tunja. Y lo que sí aprobó en diciembre de ese año el Consejo Municipal de Tunja y que era competencia fue los beneficios por pronto pago, los descuentos más altos que han habido en la ciudad de Tunja, teniendo en cuenta esa actualización catastral hecha por el IGAC y por la administración municipal, y bajar la tarifa en 0.5 para hacer menos gravosa la situación de los contribuyentes tunjanos. Y esa era la competencia que tenía el Consejo Municipal, esos descuentos por pronto pago, poder reducir la tarifa con un lineamiento o un marco que no nos permitía pasar de ahí, y era el marco fiscal a mediano plazo, en una tarea juiciosa que realizó el Consejo Municipal, pero que lamentablemente muchos han utilizado para atacar al Consejo, atacar la tarea que ha realizado y sobre todo para desinformar y crear odio en muchos de los ciudadanos tunjanos. Yo invito y siempre he invitado a los ciudadanos a que vayan al Consejo, que se den cuenta de los debates, que asistan a las sesiones y que de pronto si tienen dudas vayamos más allá de la fuente. Hoy es muy fácil que nosotros podamos investigar, tenemos los medios tecnológicos para tener acceso rápido a la información y podamos saber cómo se hacen muchas de estas cosas, cuáles son las competencias, cómo se realiza una actualización catastral, y si no,
También los hemos invitado en varias ocasiones a que pueden en el Consejo Municipal solicitar los audios de esas sesiones y las actas de esas sesiones para que estén completamente enterados de cuál es de qué fue lo que se realizó por parte del Consejo en ese diciembre, en el cual lo único que quisimos nosotros fue hacer menos gravosa la situación de esa actualización catastral que era inminente para la ciudad de Tunja. Precisamente la situación que usted menciona frente al incremento de las tarifas del impuesto predial en Tunja generó un caos, incluso se pronunciaron algunos líderes y se llevó a cabo un paro cívico. Pero también este paro cívico se utilizó, como usted lo menciona, para atacar a los concejales. Y vemos que algunos de esos líderes hoy están siendo candidatos al consejo. ¿Considera usted que manipularon entonces a la comunidad tunjana con esta situación? Yo creería que sí, porque muchos de ellos no hablaron en ese momento con la verdad. También se notó en las sesiones del consejo, en el momento en que abrimos la puerta para escucharlos, que no tenían el conocimiento suficiente, no entendían, al igual que hoy muchos ciudadanos, cómo fue el tema de la actualización catastral, cómo fue el tema del impuesto predial y cómo fue el tema de lo que se realizó frente a ese estatuto de rentas por parte del consejo de la ciudad. Y desde allá se notaban ya muchos de ellos que lo iban a utilizar como trampolín político hacia estas elecciones del 27 de octubre. Y no hay nada de malo en que las personas quieran lanzarse, quieran tener una representación, quieran liderar procesos, quieran ser representantes de las comunidades. Y eso nos alegra mucho, nos alegra que hayan muchos más candidatos al consejo que estén interesados en la vida de la ciudad, en la administración pública, pero que vayan con la verdad, que trabajen por la ciudad y que con iniciativas claras y con la información real que es para los ciudadanos, porque si no, desde ahí estamos engañando a los votantes, a los sufragantes para el próximo 27 de octubre con estrategias que realmente no son las apropiadas. También durante este año al interior del Consejo de Tunja se realizó un proceso convocado por la ciudadanía como fue el Cabildo Abierto. ¿Qué opinión le merece este tipo de métodos de participación de la ciudadanía? Me parece que todos los ciudadanos, primero, siempre el Consejo Municipal está abierto a escuchar absolutamente a todos los ciudadanos que en cada uno de los temas, según el orden del día, según los proyectos que nosotros estemos analizando, esos estudios preliminares, quieran de una u otra manera manifestarse ante el Consejo Municipal en debida forma y bajo lo que nos dicta el reglamento interno de la corporación. El Cabildo Abierto es una de las formas para tratar temas puntuales que la ciudadanía solicita en debida forma y me alegra esa convocatoria, me alegra y nos sentimos que es un ejercicio muy importante que los ciudadanos estén pendientes de la vida, de lo público y de la prestación, como era en ese momento, de algunos temas de servicios públicos y de algunas situaciones particulares en la ciudad de Tunja. Esos espacios son muy importantes porque es conectar todas las visiones, todas las ópticas de muchos de los ciudadanos y poderlos escuchar y algunos de ellos poderles dar respuesta frente a temas particulares, muchos de ellos aclararles esas inquietudes que tienen y otros aportan muchísimo con sus posiciones, con su experiencia, con su visión de ciudad para cosas que a veces nosotros no tenemos en su totalidad esa visión y es nuestro papel escucharlos y llevar esa vocería ante el Consejo y ante la Administración. A nosotros como medio de comunicación, la comunidad siempre nos llega con quejas, nos llega con situaciones en contra de. Muchas de estas quejas tienen que ver con la ausencia o faltas que los concejales cometen a la hora de asistir a las sesiones. ¿Cómo le fue a usted, doctor Camilo, en estos 4 años con su puntualidad, con su asistencia? Edwin, pues durante estos 4 años creo que hemos hecho un ejercicio juicioso, propositivo. Según la certificación del Consejo Municipal, mi asistencia a las sesiones ha sido el 98% en lo corrido de estos 4 años y también me han correspondido importantes ponencias y proyectos de acuerdo en el cual, al igual que muchos de los compañeros del Consejo, hemos tomado muy seriamente esa delegación popular que nos hicieron el pasado octubre del pasado 2015. Precisamente, ¿cuáles son esas ponencias? ¿Cuáles fueron esos proyectos que usted impulsó desde la corporación? Y cuéntenos cómo hace para o cómo hizo para lograr estar actualmente en la mesa directiva. Nosotros hemos tenido, en el Consejo Municipal de Tunja hay 2 comisiones, la Comisión de Planning y la Comisión de Presupuesto. Durante los 4 años he pertenecido a la Comisión de Presupuesto. Nos han dado la ponencia de importantes proyectos de acuerdo, como fue el tema de la condición especial de pago.
o amnistía que algunos conocen, donde muchísimos de los contribuyentes del impuesto predial pudieron acceder a beneficios hasta el 80% de reducción en los intereses de mora para pago de sus deudas con el municipio, y que de una u otra forma también ayudó a afianzar y fortalecer las finanzas del municipio de Tunja. De igual manera, en muchos de esos movimientos presupuestales o modificaciones presupuestales para poder llevar a feliz término y a realidad muchas de las obras, como el hospital local de segundo nivel, en el cual esos presupuestos pues fueron aprobados por el Consejo Municipal de Tunja, han sido algunos de los proyectos que nos han otorgado para ponencia y estudio y después aprobación del Consejo de Tunja en primer debate y en segundo debate en plenaria. De igual manera, hemos sido autores y coautores de algunos proyectos de acuerdo, como fue la institucionalización del día de la Semana de la Juventud, que de mañana será la inauguración en de la ciudad de Tunja para este año. De igual manera, también teniendo en cuenta y escuchando a nuestros campesinos, a nuestros habitantes del área rural y veredal, que necesitaban y querían que se institucionalizara también el Día del Campesino, que le diéramos esa herramienta para que todos los años se celebrara. También estuvimos coayudando esos proyectos de acuerdo en beneficio de la comunidad, y que era lo que ellos de una u otra forma nos requerían y nos solicitaban. Durante dos oportunidades he podido acompañar y estar como primer vicepresidente en las mesas directivas, y esto ha sido gracias al apoyo de los mismos compañeros en el Consejo Municipal, que de una u otra forma han delegado esa responsabilidad en cabeza de nosotros y nos han dado esa confianza para liderar muchos de esos temas y representarlos desde la mesa directiva. ¿Qué opina del actual tema que ha generado polémica en la capital del departamento de Boyacá, y es la concesión del nuevo terminal de transporte de Tunja? Tenemos que el tema me parece que todavía está en revisión. El Consejo Municipal en su comisión, en algunos de los que fueron la comisión accidental, enviaron algunos oficios frente a algunas inquietudes que tenían frente a si se podía o no hacer dicha concesión sin una autorización previa del Consejo Municipal y de la Asamblea. Y también hay unos argumentos por parte de la Administración Departamental y de la Administración Municipal frente a que ya cuando se creó esa sociedad se había delegado esa posibilidad de licitar o concesionar el nuevo terminal de la ciudad de Tunja. El interés de nosotros en particular es que realmente se ponga ese terminal que necesitamos en servicio de los tunjanos, que ese terminal que hoy tenemos actualmente, que es tan deficiente, que tiene una tan baja calificación en la ciudad, pues se armonice y le den condiciones dignas, también le demos esta prestación de ese servicio de transporte, de entrada a la ciudad de Tunja, cambiarle también esa cara tanto a propios locales como a personas que vienen de muchísimos lugares, y esperar a ver cómo se viene definiendo el tema de la concesión, que pues según entiendo se ha declarado desierta ya en dos oportunidades, pero la única preocupación y lo que queremos es que se ponga al servicio de los tunjanos, de los boyacenses, que esa inversión tan grande que se hizo, pues ya es importante que la puedan disfrutar, además que es una gran necesidad, y que el manejo que se le dé sea el mejor para el departamento, para la ciudad, y que ojalá se pueda definir y delimitar esa discusión frente a la competencia y frente a la posibilidad que tenían o no de entregarla en concesión sin pasar por la Asamblea y por el Consejo Municipal. Usted se ha caracterizado por desarrollar y acompañar diferentes obras sociales. También hace parte de diferentes entidades o grupos que tienen esta connotación. ¿Qué podemos hablar de estos aspectos? Claro que sí, pues siempre nosotros hemos estado muy cercanos a la comunidad. Durante estos 4 años no hemos perdido esa comunicación, esa profunda relación de escuchar y llevar esa vocería. Y al igual también estamos en algunas actividades sociales. Hago parte del Club Rotario de Tunja, un club que está próximo a cumplir 85 años de servicio social en la ciudad, que ha entregado muchísimas obras en acompañamiento, y que a través de ese compañerismo, a través de esos lazos de los socios activos que unen a diferentes líderes de la ciudad, nos permite servir a las comunidades y poder hacer un desarrollo cívico y social.
¿Por qué decide nuevamente entonces aspirar a ser concejal de Tunja? Edwin, porque nosotros en estos 4 años hemos adquirido muchísima experiencia, hemos adquirido conocimiento de ciudad, creemos que podemos seguir trabajando sobre lo trabajado, que hay muchos temas que nos preocupan y que debemos desarrollarlos, tema de movilidad, tema de empleabilidad. Una de las banderas que me apasiona y es que Tunja sea reconocida y sea visualizada como una ciudad de turismo cultural sin igual en el centro de la ciudad, porque tenemos absolutamente todo el potencial patrimonial, arquitectónico, tenemos una combinación de la época indígena, colonial y republicana que lamentablemente no hemos sabido explotar, y que ahí hay una fuente de empleo, una fuente de ingreso y toda una actividad que nos puede mover diferentes sectores de la economía. Son algunos de los temas a los que nosotros queremos llevar esa vocería, esa gestión durante los próximos 4 años. Además, obviamente, la inversión social de escenarios deportivos y el tema de prestaciones dignas en acceso a la salud y en servicios básicos y necesidades insatisfechas en la población de Tunja, obviamente de la mano de las comunidades y de la mano de la administración, que esperamos ojalá y sea la oportunidad de Tunja y la oportunidad de nuestro candidato a la alcaldía, Alejandro Funes. Usted ha venido recorriendo la ciudad de Tunja casa a casa, barrio a barrio. ¿Cómo ha sido precisamente esa bienvenida, ese recibimiento por parte de la comunidad? Pues nosotros hemos llegado a muchos lugares, a las casas donde nuevamente los amigos nos abren esas posibilidades de volver a hablar frente a este plan de gestión que hemos denominado Tunja. Nos conecta, y en cada sector, en cada lugar al que llegamos, las necesidades son completamente diferentes en temas de vías, en temas de cesión de áreas para el municipio y para el disfrute de las comunidades que no se han realizado, frente a la prestación de servicios públicos, frente al tema de transporte, y la idea es llevar absolutamente toda esa vocería. Nosotros no somos mercaderes de ilusiones ni llegar con promesas, porque pues la actividad, el papel del concejal es un papel casi que de hacer control político y de ser ese vocero de las comunidades ante la administración de turno, pero sí con la confianza y con la conciencia de ciudad que vamos a llevar esa vocería, que vamos a gestionar y ser los garantes de muchos de los lineamientos que serán de ese plan de desarrollo para los próximos 4 años de Tunja Nos Une, del médico Alejandro Funes, para que se cumplan en temas necesarios y para la ciudad, como son movilidad, empleabilidad, desarrollo social, para que la ciudad siga avanzando y ojalá entregarles durante los próximos 4 años una ciudad con desarrollo, para que las administraciones que lleguen después, ojalá con las mismas iniciativas de estas, trabajen sobre trabajado, sin espejo retrovisor, y sigan avanzando para la ciudad que queremos, una ciudad planificada y poco improvisada. ¿Está llegando entonces usted a la comunidad golpeando nuevamente las puertas con la conciencia tranquila, con la frente en alto de haber hecho las cosas bien durante estos 4 años? Así es, Edwin. Nosotros hemos llegado, hemos comentado así, al igual que con quien iniciamos esta entrevista, explicándoles realmente qué fue lo que pasó con el impuesto predial, que es uno de los temas en que es a tratar casi que en todas las reuniones. La gente nos pregunta qué fue lo que pasó, y de una u otra forma les estamos dando los argumentos, les explicamos ese tema, y con la conciencia tranquila del trabajo realizado. Obviamente siempre quisiéramos hacer mucho más. Tunja es una ciudad de 480 años que ha venido en desarrollo muy lento, pero que con todas las ganas de trabajar y de sacar adelante una ciudad que tenga oportunidades y pensada para absolutamente todos. Pues entonces, precisamente, aprovechemos este espacio, estos micrófonos, para que usted le haga esa solicitud, esa petición a nuestros seguidores, a nuestros televidentes, para que lo respalden en las urnas el 27 de octubre. Primero que todo, Edwin, invitar a que los tunjanos multipliquemos el mensaje a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, de que vayamos decididamente el 27 de octubre y ejerzamos nuestro derecho al voto, pero también cumplamos con ese deber ciudadano que tenemos de manifestarnos en las urnas, de qué queremos para los próximos 4 años de nuestro departamento y los próximos 4 años también en esta nuestra ciudad, nuestra amada Tunja. Invitarlos a que Tunja nos conecta, y que en el tarjetón del Consejo Municipal de Tunja busquemos el logo del Partido Conservador, la C de Camilo, la marquemos, ese logo azul, y también marquemos el número 2, y de esa manera nos estarán dando un voto de confianza para seguir trabajando
por esta ciudad y seguir construyendo sobre lo construido. Me mencionó ya en dos oportunidades que va a respaldar a Alejandro Funes, obviamente por ser su línea, su partido, pero ¿a quién va a respaldar a la gobernación de Boyacá? Alejandro Funes, hace 4 años lo apoyamos también, creíamos que era la mejor opción para Tunja y hoy, más que nunca, es la mejor opción para los próximos 4 años de la ciudad por ese plan de gobierno de Tunja nos une, que ha unido a diferentes sectores. Nuestro candidato a la gobernación, también otro joven que ha demostrado con experiencia por los cargos que ha ocupado, por esa representación departamental que tuvo en la Asamblea de Boyacá, y es el joven Jonathan Sánchez, nuestro candidato a la gobernación, y de esta manera también que podamos tocar puertas en el gobierno departamental para hacer muchísima gestión al lado de nuestro próximo alcalde Alejandro Funes para trabajar por la ciudad y para gestionar recursos para muchísimas de esas obras que son imperantes y necesarias en nuestra ciudad. Pero también nos hace falta entonces mencionar a quién va a respaldar a la Asamblea, a la Duma departamental. Claro que sí, Evina. A la Asamblea de Boyacá voy también a apoyar a un candidato del Partido Conservador, número C52, el doctor Iván Ricardo Pirachicán, quien nos va a representar en la Duma departamental y quien va a representar a esta zona centro, también aliándonos y trabajando de la mano para que Tunja tenga mayor progreso, mayor inversión y podamos gestionar los cuatro muchos temas de desarrollo municipal. ¿Está convencido entonces usted que el conservatismo es la fuerza que une a los colombianos y a los boyacenses? El conservatismo va a ser la fuerza que decide en el próximo 27 de octubre, un partido que no es sectario y un partido que representa, defiende la familia, la vida, la propiedad privada y que quiere ser el desarrollo del departamento y el desarrollo de la ciudad, trabajando de la mano de absolutamente todos, sin sectarismo y escuchando y llevando las vocerías y las necesidades en el ámbito municipal y departamental. Bueno, estuvo esta noche con nosotros, amables televidentes, el concejal Camilo Hoyos, quien nuevamente está presentando su nombre a lo que serán las elecciones del próximo 27 de octubre. Doctor Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Edwin, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad que tenemos de esta manera de conectarnos con muchos más ciudadanos, de poder hablarles, poder llegar a sus hogares y mostrarles la gestión y lo que queremos y pensamos para los próximos 4 años de esta ciudad. Gracias, doctor Camilo. Les agradecemos a ustedes, amables televidentes, por su compañía. Y recuerden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Feliz descanso para todos ustedes.